Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quería compartir algunas reflexiones sobre la cultura popular. Primero que pienso que la batalla siempre es cultural y por eso está jugada tan decisivamente en ciertos sectores que no quieren los avances de la cultura popular en interrumpir la ley de medios, o sea, partirla, desconocer que las leyes construyen la democracia y con las medidas cautelares impedir que la ley de servicios de comunicación audiovisual se extienda a lo que todos queremos, que es la diversidad, el distribuir las voces, escuchar todas las voces, abrir el juego. Ellos querían mantener, los que se oponen a esta idea de la esencia de la escena oficial, lo que ellos querían era mantener, por ejemplo, la ley que usó la dictadura cívico-militar, que era una ley hecha desde los dictadores, que no permitía el desarrollo de la cultura popular. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Miraron para otro lado, rogaron para que eso siga vigente, se opusieron. Lo que pasa es que se encontraron con los representantes nuestros que votaron la ley de servicios de comunicación audiovisual no solamente desde el gobierno, desde el kirchnerismo que la propone, sino desde todos los sectores, algunos de los cuales están solo de acuerdo con la ley de medios. Entonces, si votaron todos los sectores en ambas cámaras, si se aprobó esa ley y después las personas que quieren siempre un país de ventajas, un país de privilegios y no un país donde se distribuya la palabra, entonces la interrumpieron con su poder. Como tienen tanto poder, lo pudieron lograr. Yo confío, la gente me dice que soy muy ingenuo porque confío en los ministros de la Corte. Yo confío. Sé que hay gente que dice, mi viejo compañero de ruta, Víctor Hugo, dice que van a hacer una decisión que va a ser un ni. Él dice, sostiene, y está bien, por los antecedentes, da temor que puedan hacer eso, que sería lo peor. Sería mejor que la declararan inconstitucional directamente. Porque si ellos declaran la ley de servicios de comunicación audiovisual constitucional, dicen salvo en casos, el grupo hegemónico que todos conocemos se mete por ahí. Y entonces no es ni chicha ni limonada, no resolvemos nada. Yo confío en que no. Yo confío en el argumento siguiente. Ellos, frente a las quejas del grupo Clarín, si declaran los ministros de la Corte la ley de servicios de comunicación audiovisual como constitucional, cuando vengan a quejarse, le das al gobierno, que ahora el gobierno va a manejar todo. Yo creo que ellos ahí tienen un argumento extraordinario de la independencia. ¿Cuál es? Decirle, cuando el gobierno vino y me planteó la reforma de la justicia, ¿qué le dijimos los ministros de la Corte? Que no. Nos parecía que no era posible eso. Lo rechazamos. El gobierno aceptó ese no, se corrió de la lucha y ahora presentamos esta ley. Esta ley es constitucional para nosotros. Tenés que tener la misma actitud que tuvo el gobierno, bancártela. Porque para nosotros, nosotros no estamos con nadie, ni con el gobierno, esto sería lo ideal de la justicia, ni con el gobierno, ni a mí me gustaría que hubiera aceptado la reforma de la justicia. Pero está bien, piensan que no, se acepta en democracia. Muy bien, ahora se acepta también que las leyes construyen la democracia, no se puede vivir de medidas cautelares para sobrevivir todavía con las ventajas de los monopolios y de los poderes que no quieren terminar de soltar el queso que ya hicieron, que son multimillonarios, que hicieron fortunas. No hablemos del fútbol porque es el tema que conozco. Cuando me piden una opinión, ya sabemos que el fútbol para todos fue el botón de muestra de la ley de medios, lo que significaba que uno pueda ver
recuperamos un patrimonio cultural de los argentinos, el fútbol por televisión. Si nosotros podemos ver cualquier equipo en cualquier rincón del país, desde cualquier lugar, podemos ver nuestro equipo en televisión con nuestra familia, es lo natural. Ellos habían incorporado otra cosa a partir del poder, que era aquel fútbol de primera, que como decía muy bien Abbondanzieri, que no tiene ninguna culpa, aquel arquero, que hoy es ayudante de campo de Martín Palermo, que empezaba el programa y decía, esto no es fútbol, es fútbol de primera. Efectivamente, era el fútbol de ellos, el fútbol que generaba ese domingol donde el pibe relataba el partido, se veía la tribuna y el hombre decía, esto es radio para ver. O sea, el poder que les daba toda esa vigencia de los contratos que le habían firmado, que eran impresionantes, les daba todo ese tiempo. Estamos en la última parte del 2013. Ellos tenían el contrato hasta el 31 de diciembre del 2014. O sea, hubiera seguido vigente. El grupo monopólico tenía el fútbol prisionero. Por suerte, la gente se dio cuenta, la gente del gobierno se abrió. La idea de Néstor y Cristina de devolverle el fútbol, de devolvernos el fútbol, quitarlo de los despachos empresariales y llevarlo otra vez a los sueños infantiles y adolescentes. Así que estamos todos muy contentos que el fútbol para todos esté vigente y ojalá la gente de la justicia, los ministros de la corte entiendan que está también el prestigio de ellos, de respetar las medidas democráticas votadas en ambas cámaras y por nuestros representantes. Que respeten eso y que sepan que nosotros siempre pensamos, más allá de cualquier discusión que tenga que ver con lo social, con lo político, con la militancia, que la batalla sigue siendo cultural. Hubo un tiempo que creía en lo que decía y creía que era libre de verdad.